la naturaleza está llena de sorprendentes sorpresas y habilidades, y los vídeos a menudo se vuelven virales al mostrar las sorprendentes habilidades de los animales. Este es el caso de la garza negra. Esta ave, que vive en gran parte de África al sur del Sáhara y Madagascar, tiene una peculiar habilidad para capturar peces, usa sus alas para formar una especie de sombrilla, y engancha los peces debajo de esta choza improvisada. Es una hábil cazadora, y su técnica de usar sus alas para crear sombra en el agua es una notable adaptación para capturar presas. Según algunos ornitólogos, existen diferentes hipótesis para explicar cómo la cubierta que producen las alas de la garza puede ayudar en la captura de peces. La más extendida es que los peces se sienten atraídos por la sombra porque creen que es un lugar protegido. Otra teoría sostiene que la sombra puede ayudar a la garza a ver mejor a su presa o incluso camuflar la forma de la grulla para el pez. Aunque la técnica de crear sombra con las alas no es exclusiva de la garza negra, es una habilidad que poseen pocas aves. Además, la garza negra es un ave que mide entre 55 y 65 centímetros de longitud y pesa entre 280 y 710 gramos, con una envergadura de entre 86 y 104 centímetros. Sus alas tienen una pequeña mancha blanca que es particularmente visible cuando el ave está en vuelo. Las patas son grisáceas y oscuras, los dedos de los pies de color amarillo verdoso, muy parecidas a las patas de la garceta común. La garza negra hace su nido en arbustos y árboles de hasta 20 metros. El nido está hecho de palos y ambos sexos contribuyen a su construcción, aunque la mayor parte del material lo trae el macho y puede variar de 30 centímetros a un metro. El periodo de incubación es 26 a 28 días. La hembra pone de 2 a 6 huevos de color verde azulado, que son incubados por la pareja.